Claro, eso es la región de Coquimbo. En el Maule ya estamos con Mónica Mejía. Mónica, cuéntanos por favor cómo es la situación hasta ahora. Veíamos en Coquimbo una pista habilitada. ¿Qué pasa en el Maule? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola Iván, muy buenas noches. La verdad que aquí la situación es bastante parecida. Son más de 100 los camiones que se han mantenido durante todo el día cortando el paso, por supuesto, para lo que es los vehículos, especialmente para los vehículos grandes. Hablemos de buses de transporte de pasajeros y también otros camiones. Ya a eso, más o menos de las 7 de la tarde, terminó una reunión bastante improvisada que encabezó el delegado regional presidencial junto a algunos camioneros. Aquí se hizo mucho énfasis en que los camioneros dijeron que van a continuar con esta paralización, sin embargo, lo van a hacer de manera ordenada. Lo que ofreció por su parte el delegado presidencial regional es una reunión este viernes con los subsecretarios de Interior, Transportes y Obras Públicas, una reunión que se va a realizar acá en la región del Maule y donde no se descarta la participación de voceros también de otras regiones. A esta hora de la noche ya los camiones han tomado posición a los costados de la vía, básicamente y principalmente a los lados derechos. ¿Por qué? Porque ya se está buscando normalizar un poco el tránsito con unos tacos que aún continúan kilométricos hacia ambos sentidos de el tránsito, pero sobre todo lo más importante es el paso a los vehículos que son de emergencia. Y también, por supuesto, lo que hacían mención los mismos camioneros es que es injusto para las personas que están viajando entre una y otra región en bus tengan que también pagar las consecuencias de este acto. Vamos a estar aquí también en este lugar, Iván, durante lo que queda de tiempo. Vamos a estar un rato más también porque ellos se van a mantener acá. Acá todavía no han sido notificados sobre la aplicación de la ley de seguridad del Estado, pero han estado en bastante tranquilidad con los camiones ordenados y dejando, por supuesto, el paso a transporte de pasajeros, a vehículos menores y también a vehículos de emergencia, sobre todo a las ambulancias con las cuales se ha tenido bastante polémica durante el día. Iván. Claro que sí, Mónica. De hecho, ha habido allí reportes, hay registros precisamente de algunos conductores de ambulancia que han tenido serios problemas para desplazarse. Uno de ellos incluso decía en un video muy viralizado, se me está muriendo el paciente a propósito de aquello. Mónica, estaremos contigo en cualquier minuto. Mientras, Connie, revisamos, porque no es solamente en Coquimbo y el Maule que están los camioneros paralizando y obstruyendo el tránsito. Exactamente. Las imágenes que tenemos, que nos llegan en directo, en la comuna, digamos, en la ciudad de San Fernando, ¿cierto? Región de O'Higgins. Y en Calama vemos también que están interrumpido el tránsito a raíz del paro de camiones que está afectando a distintas regiones de nuestro país y que tiene todas estas rutas, la verdad es que con un tráfico, con un tránsito a media máquina. Bueno, recordar que el origen de estas manifestaciones tiene que ver con los hechos de violencia que se han registrado y que han afectado lamentablemente a camioneros en las zonas de conflicto. Por ejemplo, en la región del Biobío y la Araucanía. Recordemos que hay un conductor que recibió un impacto de bala, está alojado en su cabeza, está en riesgo vital y genera esta sensación y este malestar. No es lo único que ha ocurrido, lamentablemente, en las últimas horas. Exactamente.